¿Qué momento, señores? Nos vamos a la Biblioteca Nacional. Está ahí Martín Pared porque obviamente hay una manifestación, porque por despido, señores. De más esto a decir, es como la manifestación nuestra de cada día. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nancy? Buenas tardes. Para variar, despidos también, por supuesto, en la Biblioteca Nacional. 120 despidos denuncian desde la Asociación de Trabajadores del Estado, con todas las consecuencias, además de las fuentes de trabajo que se pierden. Denuncian también que esto afecta en lo que tiene que ver con las tareas esenciales de esta Biblioteca Nacional, la histórica Biblioteca Nacional, como atención al público, la realización de eventos, consultas, etcétera, etcétera. Acaba de terminar, Nancy, un acto muy importante aquí en la explanada de la Biblioteca Nacional, donde estuvieron presentes distintas personalidades: Tati Almeida, también de la cultura y la literatura, Martín Coan, Claudia Piñeiro, Sergio Palazzo, de Bancarios, y está a mi lado Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Bueno, para charlar con vos, Nancy, ya te está escuchando, ¿eh? Hola, ¿cómo Hola, ¿cómo le estás? va? Muy bien. ¿Cuántos son los empleados en total de la biblioteca? De la biblioteca hay, esperar un poquito, que quiero te voy a decir justo, ¿cuántos trabajadores son acá en total? ¿Cuánto? 900 trabajadores, 120 despedidos. Claro, un 10%, un poco más. Sí, un poco más. Ahora, Lo que sucede es que estos despidos hay que entenderlos en el marco general. Yo estoy convencido que no estamos frente a un gobierno más o a cualquier plan de ajuste. Aquí tenemos un programa mediante el cual se quiere colonizar la Argentina, y le han encargado su ejecución al presidente Milei. Solo así se entienden las cesantías masivas en el Estado y que se cierre o se desmantele TELAM, el INADI, el INCA. Sin lugar a dudas, nosotros referimos a que lo que va a hacer Milei esta semana, justo me toca, hoy tengo responsabilidades nacionales, pero que va a hacer a mi provincia, a Bariloche, el Hotel Llao Llao, que es reunirse a puertas cerradas porque no dejan entrar a la prensa con los dueños de la Argentina. con los empresarios más ricos del país. Sin lugar a dudas, ahí se va a seguir planificando la pobreza, ahí van a seguir definiendo las estrategias para ver cómo se siguen quedando con los esfuerzos de todas las argentinas y de todos los argentinos. Por eso lo tenemos que impedir, y yo digo, ATE tiene que esperar al presidente en mi provincia. ATE tiene que decir: en esta provincia el presidente Milei es persona no grata porque sus políticas nacionales están haciendo que las rionegrinas y los rionegrinos agonicen. Este ajuste potente y regresivo que se impulsa a nivel nacional rápidamente golpea a todas las provincias y a todos los municipios. Mira, hay un Estado nacional con territorio en la provincia. ¿Qué dice este gobierno? Vamos a retirar toda presencia del Estado nacional, y esa demanda que queda ahí les va a llegar a los gobernadores y a los intendentes, que empiecen Obviamente, pero a abrir para los ojos. Rodolfo, estamos hablando con Rodolfo Aguilar, que es el secretario general de ATE, ¿eh? Ahora, el tema es el siguiente, que es lo que quiero saber. A mí me llega información de que en realidad echan a un montón de personas, pero después, cuando, por ejemplo, vienen los recursos de amparo de la comunidad trans, de los cupos, cuando, no sé, están echando a una persona que está enferma o que están echando a una persona que entró al Estado por cupo determinado, etcétera, ellos retrotraen la medida sin publicitarlo, ¿no? Porque ellos, digamos, como que quieren mostrarse como son re duros y que todos los que echan son ñoquis. ¿Esto es así? ¿Vos tenés registro de gente que haya sido, por algún amparo judicial o por lo que fuera, vuelta a tomar? Sí, hay como distintos escalones. Tiene que ver la tutela sindical, es decir, han despedido delegadas y delegados gremiales. Esos son, se retrotraen. Como bien referís, hay protecciones específicas que tienen que ver con el cupo trans, el cupo discapacidad, que también ha ocurrido. Pero nos encontramos frente a otras discriminaciones graves. Por ejemplo, despidieron embarazadas. Entonces, además de invocar nosotros la causal de la estabilidad del empleo público, ahí hay que invocar el embarazo como una causal grave de discriminación. Y además, Total. tuvimos un caso en la ANSES al que lo despidieron porque estaba afiliado a la Cámpora, le dijeron. Usted está hablando con alguien que no tiene nada que ver con esa agrupación política. Sin embargo, hay una causal grave de discriminación ideológica que no podemos dejar pasar. A mí muchos colegas suyos me dicen: escúcheme, Aguiar, usted sabe que el presidente va a hacer un paro, porque el presidente parece que tiene buena imagen. A mí,
no me votan para que yo ande mirando a ver si un presidente mide más o mide menos. A mí me votan para representar de manera incondicional a los trabajadores estatales y en este caso exigir la inmediata reincorporación de todos, sean peronistas, radicales o trotskistas. Eso queda claro, pero la pregunta es esta. ¿Usted tiene idea o hay algún tipo, digamos, de información respecto a qué porcentual de esta gente, esta persona que me dice que fue despedida embarazada, esos delegados sindicales, ¿fueron retomados por el Estado o no? Sí, se van avanzando en mesas sectoriales. Cada una de las juntas internas, esto es la representación sindical que está en cada uno de los ministerios y en los organismos del Estado, va manteniendo contacto directo con los directores, los presidentes de los organismos o el ministro en su caso, y algunos planteos de reincorporación se pueden ir realizando. Hasta aquí no tiene nada que ver con la demanda que tiene ATE, que es la reincorporación de todas, de todos, de todos los que fueron despedidos. Eso queda clarísimo, porque no, la sensación que tengo es, como ellos tienen una agenda digamos de publicidad de gestión tan marcada, y además me da la sensación de que van los ministros a decirle a Milei, mirá, eché a tantos, y a él le agarran como orgasmos cada vez que dicen echamos a tantos. Después las reincorporaciones las hacen solapadas y calladitos, casi hasta para que no se entere Milei. Esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Pero nadie se toma el trabajo de ir a explicarle al presidente, señor presidente, yo tengo la teoría, discúlpeme, Ayar, pero digamos, tengo esa teoría, de que el presidente, a diferencia de otros presidentes que quizás llegaron con un nivel universitario, y obviamente tuvieron un costo de aprendizaje de digamos, del máster o lo que fuera, está en salita rosa en términos de lo que es gestión estatal. Entonces estamos pagando el costo de aprendizaje. Digo, pero nadie se toma el trabajo de explicarle a Milei que con las actuales leyes laborales en la Argentina, él no puede echar embarazadas, no puede echar delegados sindicales y no puede echar a gente que está ocupando en el Estado el lugar de los cupos que obviamente se votaron con distintas leyes determinadas que además votó todo el Congreso, ¿no? Esto es lo que me parece que está pasando. Mire, le agradezco que me haya sacado un peso de encima. Yo no me animaba, no había llegado a la palabra orgasmo. Decía, es sádico porque goza de infligir dolor a las personas, que es esta crueldad generalizada que se está demostrando hoy con los despidos en el Estado. Ahora, nosotros desde ATE le exigimos que publique el listado de los ñoquis. Claro. Y no lo ha podido hacer porque se está desvaneciendo a esta hora frente a los ojos de la sociedad la principal causal de despido que invocó en esa agenda pública que usted refería a este gobierno y que es la no prestación de servicios. Tenemos que ser nosotros capaces de poder medir qué hay detrás de los despidos. Yo la escuchaba usted, claro, dicen, cerramos Telam, pero no lo pueden cerrar porque fue creado por ley, cerramos el INADI, pero al final no se cerró porque es creado por ley. Se viven haciendo anuncios mediante los cuales se quieren mostrar recortes o ajustes que en la realidad luego no suceden. Y yo quiero, mire, hablar de que el mundo virtual y el mundo real, no, ahí empieza. Yo no voy a formar parte de los que le van a hacer creer que este presidente ha aumentado no sé cuánto su imagen. Los niveles de tolerancia al nuevo gobierno caen de manera acelerada. Ya hay estudios que empiezan a mostrar que más de la mitad de las argentinas y de los argentinos consideran que la crisis profunda que estamos atravesando tiene que ver con las medidas económicas que empezó a impulsar Sí, pero es un trabajo cotidiano, queda claro. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, muchísimas gracias. Nosotros siempre los agradecidos, hasta luego. Hasta luego, gracias, Martín Pared, gracias obviamente por el móvil, un beso grande. Escuchanos en la radio. Míranos en YouTube. Nancy Pasos. En radio.